I
Con el que pase. Pase y tengo que pagar 7 pesos, pero si pasara la ingrata, ella tiene que pagarme. Primer premio del sorteo TED. Cabrón, mami. ¿Sabes qué pasa por aquí? ¿Quién sabe? Yo tengo un traigo, ¿eh? Vigila. ¿Se apagó la lámpara o no la apagaron?
vamos a tener que pedir un ray, Ay, papá, ya me estoy asustando, no quiero faltar hoy. Camión, a ver si es, cabrón, ¿no? Ya nos cargó la vergüenza. Voy a la tijera nomás. Cuéntame. No, no, que no se vea, ¿no? No, viene por los no, el gobierno, ¿eh? Es un retén. Y viene embrocado. No, me hizo un paro, mano, ya. No, parece que ya no van a pasar los camiones. ¿Cómo quiero que van a pasar? Pues según tengo entendido, el último debe salir a las 10 de cada polo. Pero no, porque ya no están saltados. ¡Qué bien! ¿Viene equipado, déjame? No, pues fíjate que... ¿Sí? A los regalos, iba a comprar un regalo de Navidad. Pero no... Estoy esperando que baje. ¿Bajan los regalos? Sí, es que ahí Soriana los ponen en... Remate, ¿eh? Ya para el 24 lo rematan. ¿Y los recibos bajan? Sí, como en el 50. Primero 24 se los dan a los 24 o antes. Ah, porque estaba así, pone un señor cara de papa, ¿eh? O sea, por ejemplo, tienen el 20% de descuento. Eso dice, ¿no? Eso no, dice no, sí tienen el 20. Pero, por ejemplo, más o menos como para el día 15 de... La tijera, tren ligero. 10 pesos al tren, carnal. 10 al tren, súmense. 10 pesos. 10 al tren. Ahí le va, tío. Ahí le va. Ahí me dicen dónde. ¿Vale? Como para el día 10 de diciembre los pusieron con el 70%, mano. Pero no tenía dinero. ¿Cómo de aquí? Ey, por favor. Ah, pues que le dé los 10. Ya está, sirve que me. Todos sí los descuentan, ¿eh? Sí. Porque yo también no los he comprado y digo, mi vieja, hay que esperarnos. Vamos a agarrar una puerta. No, como para el 24 antes, los fue más barato. Ah, ya no. Ya no viene el servicio. Ya abre, ya a las, ¿cómo qué horas termina el servicio? ¿No? Hay media, 9:15. Ahorita en Soriana están unos con el 20 y otros con el 40, ¿eh? Por si te quieres ir de una vez. ¿En Soriana Santa Fe? Pues en los Soriana sí, pero ese no sé si hay hiper. No, pero ahorita voy de viaje, voy a Culiacán, no sé si está la otra semana. ¿Sí? Ya me la peleo. ¿Cuánto estás a Culiacán, no? ¿El tiempo? De 10 horas. ¿En qué te va? ¿Camioneta o camioneta? No, en camión. Ahora. En un trailer. ¿10 horas? Pues de las 10 son breves, ¿no? Pues no paramos. Hasta allá. Yo creo que me aventé en esta, bro. ¿En esta? Pero pues había un pasillo leve porque se asustaron los gringos que traían. Paso de 100, 110 cuando mucho. Ah, pues ya están los ladrillos que manejamos nosotros, 120, 110. Pero pues también hicimos paradas, paradas un chingo, güey, casi cada pinche, se querían parar a comprar chela. Ah, pues cada caseta, güey. Acá no dicen a ellos nada. Cada pinche caseta, párate a comprar chela, güey. Pues fíjate pecado, que eso de estar separando está mal, acabo de escuchar yo ahí en... En Facebook de una familia que iban para Zihuatanejo y se fueron desde México hasta Zihuatanejo, pero antes de llegar a, y todo por la de cuota, y antes de llegar a Zihuatanejo les andó del baño a todos.
10 pesos al tren, ligero, amigo. 10 al tren. No. Y dice que se fueron desde la Ciudad de México nomás antes de llegar a Zihuatanejo, pero salió del baño y si quieren bajaron que a comprar algo. Y que suponen ellos que ahí donde se pararon la caseta, los vieron que eran una familia, que llevaban niños, llevaban una Explorer o una camioneta tipo deportiva, tipo Explorer. Y que adelante nomás pasaron la caseta y como 3 kilómetros que le salen dos camionetas disparándoles al aire, que los hacen que se orillan y que les quitan la troca. Y dice el cuñado del que estaba ahí, no, mi cuñado supone que allí en la caseta de cobro allí hay gente que te vigila, porque ellos no paran gente al azar. No, ellos tienen los vidrios polarizados, semipolarizados pues. Entonces, si ellos van en la carretera, no paran a cualquier carro porque no saben quién va, si van armados, si van, vayan a ser federales. Pero vieron que era una familia, pues se los chingaron, ¿verdad? Eso fue su error. Para cuando vayas a subir a la carretera, ni te pares, mano. No, de hecho, sí, sí me ha tocado ver cuando lo chingan. ¿Sí? No, pues está cañón. Me ha tocado ver así en la carretera y... ¿Sabes que fui a prestarme parado cada vez que me Nosotros no tenemos prohibido parar, ¿no? No. Y luego cuando nos paramos nos cagan. ¿20? Sí. Oye, es que está bien, no pararse porque... Sale de 20 al 3, 10 pesos al 3, ligero. 10 al 3. 10 pesos, pásenle. Pásenle. Sí, amiga. Tú haces uno aquí, por favor. Ahí dejen para la cámara. Gracias.
Thank you.